Judith. Estoy aquí. Bienvenida, ¿eh? Que es viernes. Es viernes y vamos a despedirnos con música. Con música y cine, ¿no? Es lo que va a decir. Porque si las portadas de las revistas venían marcadas por el cine... Es el mes. Pues también la música. Es el mes y nos vamos a ir con las canciones que están nominadas. Son 5 canciones las nominadas con películas. Y si os parece, pues vamos a ir con el primer vídeo, que es el vídeo de la película de Barbie. Así que vamos a ir viéndolo ya. Cantado Ryan Gosling, que no sé si sabéis que también él es cantante, ¿no? Entonces, tiene un grupo, que vamos también, tenemos un vídeo preparado del grupo con el que comenzó y así vamos a ver sus comienzos y de cómo es donde está él ahora mismo, ¿no? Hay dos temas de la película de Barbie que están nominadas a los Oscars. Una es esta, que ya me parece alucinante, ¿no? Que el actor esté nominado tanto como actor y como cantante. Pero si os parece, nos vamos a ir también al tema de Ryan Gosling con su banda con la que comenzó a actuar. Y me decís qué opináis. Su banda se llamaba Dead Man's Bones y lanzaron su primer disco en 2009. Es un estilo de música así como folk americano abierto y el vídeo es como un poco... Indie folk. Pero es que el miércoles... aquí, ¿qué hacen esos dos arriba en la rama? Hemos dicho que somos muy fans de Gosling, ¿verdad? ¿Qué hacen esos dos ahí arriba? Es como súper freaky el vídeo, o sea, tenéis que verlo entre dos. Es muy raya, muy gracioso, por ese pijama de rayas, ¿verdad? Parece total. Muy freaky, 2009, ahí estamos. Y sí, es que es como si fuese una boda y en medio de la boda, sí, empiezan, una boda empiezan a pasar cosas, ¿no? Y como una boda grabada en blanco y negro, ¿no? Como emulando años anteriores. Y si os parece, volvemos a los Oscars, porque la película de Barbie, como os comentaba, también tiene otra nominación como mejor canción. Pero es de la mano de Billie Eilish con What Was I Made For. Yo he descubierto este tema. Es un temazo. A ver, temazo. Es un temazo. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? Ganó el Emmy a mejor canción, ¿no? Este tema de Billie Eilish. Quiero deciros que desde que ganó el Oscar Shallow, es total, ¿no? Como va vestida y todo. Total, ¿no? Yo este tema me lo voy a preparar, ¿eh? Me lo voy a preparar para tocar. No he tenido tiempo, pero es ideal, o sea, me parece maravilloso, ¿no? Siguiente. Si os parece, continuamos con Becky G, que también está nominada y es su primera vez en esto de los Oscars. Y este es su tema, The Fire Inside. Esta es como la más urban, ¿no? No sé si os mola tanto, ¿no? ¿Vosotros de momento qué votaríais? Yo el de Billie Eilish. Yo Billie Eilish también. Y es que tengo un problema con las G, entre las Beckys y las Ya, lo que sea, no sé G, G. Este tema forma parte de la película... Flaming Hot, sí, y está escrita por Diane Warren, la cual ha estado nominada en 15 ocasiones con esta, ¿no? A dichos premios, y no se lo ha llevado nunca. ¿Se llevará esta vez el Oscar o no se lo llevará después de 15 nominaciones? No lo tengo muy claro. Venga, vamos con una más. American Symphony es como se llama el documental que trata sobre el compositor y director de orquesta John Batiste y su mujer Zuleika Carruthers, que se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer, ¿no? Es un documental que parece como muy intenso y muy bonito. John Batiste y Dan Wilson son los compositores de It Never Went Away, que es la canción que celebra el amor fuerte que es capaz de vencer a cualquier obstáculo. A ver qué os parece este tema. También es muy intenso, muy triste, sí. Creo que el documental es una maravilla. Channel disconnected. I used to know how to do this. What's disconnected? Calm down, Scotty. Venga, vamos con la última. Nos vamos a la quinta. Quinta nominada. Y que no está en inglés sería What Hatted. Yo no sé pronunciarlo porque. ¿Cómo se pronuncia eso? A Song for My People es como se traduce. Esta quiero que gane. Y está interpretada en idioma Osage, una lengua nativa de la población, Osage. Que es esta película de Scorsese, no sé si la habéis visto. Los asesinos de la luna. Sí. Pues ahí vamos con el temazo. And
it is something that is going to continue to exist because it survives now. Nominada además a la actriz también, ¿no? A la actriz que tiene de esa... Scott George was the head singer for Grey Horse. And he wrote la primera actriz nativa de Estados Unidos en... Porque una recogió el premio, pero no había... Por Marlon Brando. Bueno, pues con esta banda sonora terminamos nuestras votaciones, ¿verdad? Ricardo 1, nosotras 3. Seguro que ganáis. Bueno, yo estoy ahí. Queda poco para saberlo, queda poco para saberlo. Gracias, Judith, Anita. Oye, Ricardo, que es viernes. Nos vamos, se quedan con 120 minutos. Llega María Rey, sigan en Telemadrid nosotros el lunes a las 7. Buenos días, Madrid. Buen fin de semana, hasta el lunes.